Me engaña en la rima improvisada, por eso no respondo tus llamadas en la madrugada. Bueno, comencé en esto del freestyle como en el año 2015, a mediados de 2015. Yo soy de San Miguel y bueno, vivo por Fosse con Venezuela y bueno, una vez un amigo de barrio, mi amigo Fox, me invitó a que baje a la Rotonda, que hacía al frente de Totus de la Marina, que frente de la Barra 23. Sí. Y ya pues, yo terminaba el colegio y bajaba y lo hice como un hobby personal y así, mi favorito, ¿no? Y diariamente practicaba. Y sin embargo ya pues me comencé a rapear de una forma ya más deportiva. Claro. Más que todo deportiva en el colegio, ¿no? Y más que todo me hacía un nombre en las batallas y ganaba un evento, o en los colectivos más que todo, ¿no? Ajá. Todo comenzó por, o sea, algo muy curioso. Yo quería batallar así como que la gente no sepa que somos sexy, nada por el estilo. Pero a medida de la batalla, como que todo se volvió más, todo entraba, ¿entiendes? Y como ella lanzó una rima y yo le dije que no le respondía a las llamadas en la madrugada, y ella me dijo que no sé, que cambiaba el número 80 veces, y justamente que me di cuenta de que yo acababa la batalla. Y como, o sea, en Rotonda como que no nos caracterizamos en insultar, sino más que todo es usar el ingenio para poder decir algo que tú quieres sin faltar el respeto, ¿entiendes? Uh-huh. Y ahí nació eso. Bueno, fue todo, full freestyle ha sido. Ajá. Sí, y ya pues, y salió una buena frase y bueno, ya acá me tiene. Y es cierta la frase. Sí, yo. Tú sabes que sí. Yo me enamoré, pero no me arrepiento. Hoy nació un bonito sentimiento. Fuiste la forma más bonita de perder mi tiempo. Pero la gente lo reconoce mucho porque no se suele, o sea, en el freestyle, la gente es agresiva, no es sangre. Es claro. Rimas fuertes, que ofenden a tu rival. Ahí necesariamente, no necesariamente ofender, o sea, tienes que prácticamente dejar sin recurso a la otra persona. Yeah. No tienes que ser un insulto, porque, o sea, uno rapea, no insulta rimando. Claro. ¿Entiendes? O sea, como que no quería faltar el respeto en ningún momento, porque al fin y al cabo el que falta el respeto te queda mal, pues, ¿no? Uh-huh. Y en este caso yo soy el hombre y no voy a quedar mal con ella. Pues. Vamos a ver las pruebas de qué hice. Robaste, idiota, ya saben tus mañas, porque yo hablaré de ti, tú solo te engañas. Me engaña en la rima improvisada, por eso no respondo tus llamadas en la madrugada. ¡Oye! ¡Porque te juro con mi bandeja! Esas para mí son estupideces, idiota. Hoy día yo cuento los meses, yo te diría que tú me llamas a veces, pero me he cambiado el número como 80 veces. A la gente le encanta eso, ¿no? Ese tipo de morbo, ¿no? ¿Y ahí ya sabías que te ibas a cerrar? No, ahí no. Ahí como que, bueno, la idea me llamó a decirle, a mencionar un diario, ¿no? De acá. ¿Qué decisiones tome? Cambiaste el número y sale en el medio del trome. Y lo sabes muy bien, rima improvisada. Yo soy el búho, malcriada. Sí, yo del búho de criada. Pero te pusiste nervioso, ¿no? Ya no me sueltas clavada. Antes me llamabas, te pongo al frente de ti. No me dices nada. Ay, ya me puse, no miento. Yo me enamoré, pero no me arrepiento. Hoy nació un bonito sentimiento. Fuiste la forma más bonita de perder mi tiempo. Es lo más espectacular de una rima, o sea, cuando una rima está bien conectada y bien hilada y todo, y la gente como lo celebra es como un grito de gol, ¿me entiendes? Y tú lo sientes como que wow. Claro. ¿Qué tal la relación con May? ¿Cómo estás con ella ahora? ¿Son amigos? ¿Te llevan bien? Sí, nos llevamos bien, somos amigos. Más que todo, cuando terminó la relación, como que preferimos no guardarnos rencor ni nada por el estilo, sino llevarlo de una forma como que, bueno, no funcionó hoy día, bueno. Claro. Y ahora que compartimos este deporte y bueno, lo está haciendo muy bien. Vamos a rapear en Public Metro. Sí, sí, yo. Bueno, cuando yo improviso aquí en Public Metro, yo puedo demostrar que el freestyle solo se basa en respeto. Neto, la rima nunca es de papel. De estos rap exclusivo nacido desde San Miguel. Bueno, yo quiero que la gente controle esta onda. Rap exclusivo lo traigo desde la Rotonda. Bueno, demostrando este freestyle nivel yo.
Dios. Un saludo pa' mi causa Strike y también al Fox. Siempre que se hace aquí en la base, yo sigo rapeando, formulando buenas frases, porque yo lo hago como artista. Muchas gracias la oportunidad que me hacen la entrevista para poder soltar el arte nacido en el parque. La verdad que yo pongo el punto aparte. Bueno, así les digo pa' mi niga, mucho respeto y siempre que Dios me los bendiga. Demostrando que el rap, el hip hop en cultura en sí, no es delincuencia ni nada por el estilo, sino decir y sentirte de forma como te sientes, ¿no? Expresar literalmente lo que sientes. Uh-huh. Mediante, puede ser en breakdance, puede ser rapeando, todo, hay, siempre va a haber una forma de hacer arte. Y la última pregunta, para que la gente que sigue conectada, ¿te vas a meter a Red Bull? ¿Vas sí, a postular? Este año yo quiero ganar Red Bull. Así ya. Que yo este año quiero ganar Red Bull. Está bien. Sí o sí quiero estar en Red Bull, quiero estar en todos los eventos posibles porque yo quiero demostrar que en San Miguel, en Raptonda, yo tengo arte para mostrarle a la gente. Buenísimo. Eso es bueno para todos. Buenísimo. Freestyle, mucho freestyle para todos. Listo. Nada de preparada, freestyle. Listo, Cadero, muchas gracias. Gracias a mí, muchísimas gracias a ustedes.